Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo lo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Aquí estoy preparando el directo de esta noche que promete no faltar porque va a ser de los directos de estos comentados durante meses. Pero tenemos que hablar de cositas que, que están pasando, por ejemplo, en la tele. Y es que Albacarrillo la ha vuelto a liar. Albacarrillo trabaja en el programa de Corazón con Nani Gartiburu y Jordi González. Y estaban hablando de esta boda de, del alcalde de Madrid, de Almeida. Con, eh, creo que se llama, a ver si lo busco un segundito, Teresa Urquijo, ¿vale? Una boda que está siendo muy comentada en redes, que por cierto el baile de la boda ha sido un chotis y la gente le está, le está pidiendo caldo, ¿no? me parece increíble, ya miraremos algo de noche también. Pero eh, lo gracioso es que en el programa sale un dato y es como quiere la gente de Madrid a este alcalde, que un día entró en un restaurante, se sintió abrumado por el caño de la gente y cuando marchó del restaurante. Todo el mundo se levantó a aplaudirle, ¿no? Totalmente abrumado eh, el alcalde, porque no se esperaba tal cariño. Entonces, a esto, Alba Carrillo salta. Bueno, bueno, bueno. Eh, salta sin que sepa que se esté escuchando, ¿eh? Por lo que. por lo que dice la prensa. Esto es el termómetro de cómo está el país, porque yo no aplaudiría, ¿no? Incluso Jordi González suma y dice. O el barrio en el que está el restaurante. Como diciendo que será un. Un barrio de Altar ¿no? De estos de mucho dinero, que son los conservadores los que más defienden a almeida. O sea, esto es increíble, de verdad, este tipo de comentarios en televisión española no se pueden dar, a mi parecer. Y creo que sobra, ¿no? Pero es que no podemos pedir más peras al Olmo. O sea, aquí estamos viendo todos los días eh, cómo se va un poquito más allá. Y cómo gente que viene del mundo de Mediaset piensa que esa clase de comentarios están bien dados en la televisión pública. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao.